visitantes. Esta es la entrada principal de la estación. Ya Mario Arturo se encuentra adentro. Son las 5:30 de la mañana del día domingo. Y venimos como a eso de las 4:30 de la mañana a Niigata, que es el lugar de donde tenemos que salir hacia Otaru. Ya el ferry está anclado y como podrán ver al fondo están pasando los carros que están bajando directamente del ferry. Vamos a tener una toma después de la salida de esos carros. Antes de empezar a tomar el video, salieron todo lo que eran los camiones, los contenedores que traen mercadería de Otaru. Y para que tengan una idea, aquí tenemos lo que es los mapas de lo que es la ciudad de Niigata y la trayectoria que tiene el ferry para lograr salir al mar del Japón. Estos camiones que ustedes ven. Estamos adentro del ferry. Esta es el área de videos. Bien. Ahora mismo están dando las instrucciones por cualquier situación de emergencia. Ahí están los televisores. Estas son las personas que viajan. Algunos de ellos son choferes de camiones, ¿ya?, que van hacia Otaru. Más adelante vamos a estar viendo otros lugares del estos son los cuartos en donde vamos a dormir. Como pueden darse cuenta, va a ser en el piso. Ahí están las chamarras y las almohadas con las cuales vamos a tener que acostumbrarnos a dormir por lo menos hace algunas horas, porque según lo que me dice Mario Arturo son 18 horas de andar en ferry. Como que es un cuarto comunitario. Al fondo ven a uno de los japoneses que va leyendo, y las ventanas con las cuales podemos ver hacia afuera. Bueno, este es el barco que acostumbro tomar algunas veces. Es un barco de 20.500 toneladas. Es lo último en tecnología en barcos. Hoy vamos a partir con el gordito hacia Otaru, la ciudad donde yo vivo.
al norte de Japón. Si vienen al fondo hay chimeneas echando humo hasta para tirar. Es un plato de procesamiento de basura. Supuestamente están con... tienen medidas de... para evitar la contaminación. Por ese corredor pasamos hacia el barco. Primero nos registramos en esa puerta y pasamos hacia la entrada del barco. Abajo de este barco llevan camiones y carros, los cuales se movilizan en la ciudad donde yo vivo. Este lugar se llama Niigata, que te pongo a gata. Y vamos arriba, ¿qué te parece? Vamos a arriba. El otro piso del barco. Entonces les quería mostrar una cosa interesante en Japón. Esas bolas que se miran ahí, color verde, ustedes no lo van a distinguir porque el sol está ahí. Esos son depósitos de gas. Y gases. De ahí salen las cañerías a todas las casas. El día que hay un gran terremoto en Japón y se rompan esas válvulas, todas las mangueras de gas que abastecen a esta ciudad, eso sería un gran bombazo. Pero este lugar de Niigata es antisísmico, en este lugar no hay muchos temblores, donde sí hay es en Tokio. Vamos a subir al último piso del barco, vamos. Barco. El estribor. Es el puente del comandante. El puente del comandante está arriba. En esta parte está el capitán que maneja el barco, está aquí. Y este es ramen. Es un clima muy agradable. Entonces estamos a unos 15 a 18 grados de temperatura. Esto es ramen. Son sopas instantáneas. O le ponen agua caliente y está hecha. Es comida plástica, pero la pobreza así es. Vamos a probar. Bien confortable. Y esta es la puerta hacia la cafetería o el restaurante. Ahí está el restaurante White Birch. Esta es la recepción. Ese es el bar. Es un lugar muy bonito. El barco tiene capacidad para 200 personas, pero hoy vamos muy pocos en el bar. Aquí en estas ventanas se puede mirar el mar del Japón. Ahí está el mar del Japón. Somos del otro lado de Japón. Miren esa inmensidad de mar. Miles de kilómetros. Vamos caminando por el hall del restaurante. El corredor del barco y el pasillo que hay aquí al fondo nos lleva hacia las mesas de ping pong.
Estos son los baños. Este es el baño de hombres. Y este es el baño de mujeres. Parte trasera del barco. Aquí estamos. Ahí se sube al segundo nivel. Y ahí va dejando, ese es el motor. Las burbujas que miran, esos blancos que miran ahí, es el motor del barco. Es inmenso el mar. Y esas son las ventanas que protegen cuando uno sale aquí. Y en esta parte está el sauna. Pero hoy no se usa porque hay mucho frío. Pero cuando es verano se utiliza en... Bueno, y esta es la entrada donde habíamos, por donde venimos. La estación del ferry de Otaru. Aquí es donde nosotros llegamos a eso de las 4 de la mañana. Fueron 15 horas de viaje en el ferry. Estas son las salas de espera. Estamos solamente esperando a que lleguen siquiera a las 5 de la mañana para poder irnos al apartamento de María Artur. Este es el puerto de Otaru. 6 de la mañana y todos en vida. Ahí está el ferry que nos venimos. El ferry. 15 horas nada más. Ahorita estamos a un día de barco a Rusia. Estamos en la Siberia de Japón. Ese es el ferry en el cual llegamos a Otaru. Es la parte frontal. Estamos esperando en esta estación a que amanezca un poco más. Estas ventanillas son las de los dormitorios donde veníamos. Son dormitorios comunitarios. Y las que están arriba, pues son ya de primera clase. La parte de lo que es la cabina de mando del ferry es esta. Ahí va donde va la tripulación. Y vamos a... Es el ferry Chiracaba. Ahí pueden ver a Anthony Quinn esperando a que lo venga a recoger un taxi. Está con todas sus maletas. Bueno, maleta parece él también, ¿verdad? Ahora como anda estrenando zapatos. Puro indio de con sus nuevos zapatos. Ahora trae callos hasta las nalgas.
Pero son... ad hoc. Eso dice que los va a meter hasta el mar, a ver si le aguantan. ¿Van a dónde? Él es mi amigo Toshimitsu, es un gran cocinero aquí en Japón. Japanese style. Japanese style. Él es un maestro de la cocina. Él tiene su restaurante y trabaja muy duro, muy muy duro. Es muy buena gente. Muy duro. Gracias a él nos trajo aquí, esa es la estación de Otaru. Y es algo antiguo. Es pequeña, no es muy grande. ¿Está mucho? No. Ah, bueno. Ok.